que pretendo con mis libros es alcanzar a la gente en el sentido de que la ciencia se transforme y sea cultura. En nuestro país cultura sigue siendo humanidades, sigue siendo filosofía, sigue siendo pintura, sigue siendo escultura, sigue siendo literatura en definitiva. Y lo que realmente yo pretendo es que la cultura alcance a la ciencia, que interese a la gente, que encuentre el porqué de esa literatura, filosofía, pintura, escultura o música, que es la ciencia que da sustento sólido a encontrar por qué. ¿Por qué las mujeres, por ejemplo, sienten más frío que los hombres? Todo el mundo sabe que eso es así, pero nadie sabe por qué. El por qué lo aporta la ciencia. ¿Por qué solo un tercio de las mujeres tiene orgasmo y no el resto? Y eso no es importante para la procreación, como sí lo es en el hombre. El por qué está en la ciencia. Y tantos porqués son lo que hoy en el mundo necesitamos, a la hora, insisto, de que la ciencia forme parte de ese calor que la gente entiende como cultura. Esa carpa enorme, que es a través de la cual tenemos la transferencia y comunicación entre los seres humanos. Eso es lo que pretendo con mis libros, y eso es lo que realmente tiene como sustrato el cerebro. Cómo funciona, cómo produce la cultura, cómo produce la emoción y la conciencia y los sentimientos, y en definitiva lo que hace al ser humano como ser humano. En eso está mi lucha, en hacer que, insisto y repito, la ciencia sea cultura, que interese a la gente, que alcance a la gente, y la ciencia explicada con emoción e inteligencia puede ser tan caliente como lo son las humanidades.